Hi, good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hi, guys. How are you? All right, very good. Okay. Sorry, guys. All right, very good. Okay. So, Carito, me alegra verla, tenerla aquí. Thank you, teacher. Nice, thank you. All right, and Carlos Espaldo, hello, Kenya. Obviously, la veo, Kenya, very nice. Hello, teacher. Yeah, and Xiomara. Luisito, ya nos abandonó, Luisito. ¿Qué le pasó? Hello, teacher. Estaba ocupado con trabajo que estaba sacando y atrasado. Sí, no pude. No se preocupe, all right. Yeah. That's good, that's okay. All right, entonces, ayer nos quedamos con so and such. Carla, le said hello, and Stephanie, le said hello. All right, denme un segundo. All right, sorry guys, I'm just fixing everything here at home. All right, so yesterday we were talking about so and such. All right, and we made some exercises, creo que al final de la noche, para los que pudieron estar, Elibaldo estuvo, Xiomara también, Carlita también estaba ayer. All right, y Stephanie Lisette, estábamos viendo y creemos que pues nos fue mejor al final ya de la jornada con el uso del so and such, all right? Entonces, ayer nos quedábamos en una en un ejercicio. Ahorita se los voy a compartir y creo que lo terminamos de revisar, Elibaldo. Terminamos de revisar los 15. Sí, teacher, hasta las notas estabas pidiendo, teacher. All right, es cierto, ya me acordé. Ok, entonces, solo déjenme sacar acá. Este sería... So and such. All right. Okay. Okay. Solo déjeme aquí. All right, Carlita, ya la veo. Hello, Yvette. Igual, nice. Welcome. Hello, teacher. Welcome. All right. Voy a compartir esta. Esta yo sé que la terminamos ayer con los demás compañeros. All right. But here we have so and such. All right. ¿Pueden ver? Yes. Yes. Excellent. Yes, right. Esta lo hicimos ayer. All right. Y decíamos la primera, she danced so well that she won the competition. All right. Ahora. Acuérdese que la estructura del so o que nos puede ayudar a guiarnos entre usar el so y el such es que el so lo ocupo antes del adjetivo y ya no hay más nada, por decir así. Y el such lo voy a usar con el a o el an plus un adjetivo plus un noun. All right, entonces, yes. All right, between el so and such. Ahora, tenemos casos, por ejemplo, la 1 o la 2 igual, que dice, y varias acá, de hecho, tenemos, por ejemplo, she danced so well. Dice mi día, teacher, pero mire, aquí hay algo. Después de well, que es un adverbio, que es lo que decía Ivette anoche, all right? Sí, pero y muy buena observación, Ivette, de hecho, esa es una frase, all right? Ya no es un nombre solito, ¿verdad? Cuando decimos nombre, sería así, como un sustantivo podría ser room, podría ser computer, podría ser friend, cualquier cosa, pero si usted ve la palabra that o ve la palabra when, esa es una frase que es como más información, all right, pero lo que es esencial es lo que tenemos antes de ese that, all right. Entonces, por eso en number one we have she danced so well that she won the competition. There you are, it's so dark that we didn't see you at first. La otra, number three, it was such a long film. ¿Cómo sabemos que sería such a? Por eso que está aquí. Mire, long es un adjetivo y film es un noun.
Y después del noun aparece hoy lo nuevo que estamos intentando aprender acá, que sería una frase, that we miss the last bus to get home. All right, pero está long, que es un adjetivo, y film, que es un noun. Entonces aplica un such. En este caso, such a long film. All right. Entonces ahí vamos, vamos como distinguiendo cuando es such a o solo such o so. All right. Entonces con este ejercicio cerramos ayer. Vamos a calentar motores. Ayer vimos, uy, no les puedo subir las respuestas. Eso no se puede. Vamos a ver aquí. Ayer llegamos hasta la 15, ¿verdad, Ivette? Yes. Sí, teacher. All right, veamos acá. Hagamos de la 16, de la 16 a la 23. Hagámoslo ahorita individual, 5 minutitos y empiezo a revisar. Ese es para calentar motores. Luego tengo otra cuando ya estén todos los demás, que quiero que lo hagamos en grupo, y ahí vamos cerrando el so y el such porque tenemos tema nuevo hoy. Dos minutitos y empezamos a revisar.
All right, Carlos Eduardo, okay. And Travis is fine. No se preocupe, ya lo leí. All right, veamos entonces. Number 16, my mother. Carlita, my mother bought... So? So many? Yo lo puse como so. All right, so my many. Mother bought so many things at the market that she couldn't carry them all. All right, any, okay. All right, anybody else tiene algo diferente? All right, what about 17, Veronica? Such, pardon me. It was such, such a, or solo such? Such. Solo such, very nice, such horrible weather. Very nice, thank you, Vero. Let's see, Xiomara number 18. Xiomara, no? All right, that's okay. Yvette, can you do 18, please? Okay, my nice danced so well that she won the competition. Sí, fíjese que solo tiene bien, pero ¿cómo se dice ese verbo, Yvette? danced? No, imagínese. Bueno, dance. Termina en C. Ajá. Sí, dance, algo así, no sé. No estoy segura, teacher. Danced so well, very nice. Yes. Decimos niece, Ivette. Niece es sobrina, oye. My niece. Dance. Okay. Is, niece danced so well. Very good, thank you. Let's see. Caro. So, number 19. Teacher. 19. Yes. Say, my mom ate so quick that she was in the first person to finish her lunch. I don't know if it's okay or... Or not. Okay, quick, Carolina. Quick es un adverbio o es un adjetivo. I have no idea. All right. That's okay. All right. My mom, quick, de hecho, quick es un adverbio. All right. So my mom is so quick, sería so. All right. The so, okay. Nada. All right. Entonces empiezo una frase porque tenemos that. Entonces nos queda so quick. Right. Okay. Elivaldo, can you do 20? Okay. And she, last night I was such hot I could sleep. All right. Hot, ¿qué sería, Elivaldo? Caliente. Sí, sí, y exacto. Y ¿ese es un adjetivo o qué es? Un verbo. No, hot no es un adverbio. Es un adjetivo, de hecho. Es un adjetivo y después de ese ya no sería hay nada. So, so hot, sería muy so. Bien. Sí, Elivaldo, very nice. So hot, very nice. All right, a ver, Luis, number 21, después va Wilfredo con 22 y después terminamos con Ivania, 23. It was such, lo puse yo. Such. Teacher. ¿En la 21, Luis? Sí, teacher. Ok, ¿y late qué es? Late es adverbio. All right, ok. ¿Y después de ese qué hay? That criticized not from sustantivo. Sí, de hecho, de hecho, esta es una frase, Luis. Mire, cuando ustedes, ¿cómo reconocemos una frase? Por el that. All right, entonces, después de late, digamos que ya no hay nada.
All right, porque lo que necesitáramos okay. para un such debería de ser un sustantivo. Esto lo que hace es una frase, Luis, ¿ok? Okay. Entonces nos queda... Exacto, it was so late. Luis, mm-hmm. solo que no voy a estar en paz si no me dice este verbo. Quiero ver el término. Disciple. Seguro, Luis, como que se llama Luis Abrego. No, teacher, ya me hizo duda. Cuando es así es porque no estamos correctos. No estoy correcto. No necesariamente, Luis. A ver, decided, porque termina en... Decided. 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 Okay. Yes. Very nice. Thank you, Luis. A ver, ¿qué va con la number 22? Wilfredo, okay. It was so lovely that we went to the mountain. ¿Puso such o puso so? Such. Muy bien, Wilfredo, super. It was such a, ¿verdad? It was such a lovely day. ¿Por qué? Porque tenemos lovely, que es un adverbio igual, pero tenemos day. All right, ese es un sustantivo. Y luego sigue una frase, porque tenemos that, we went to the mountains. All right, muy bien, Wilfredo. It was such a lovely day. All right, y me parece que dijimos, Ivania termina la 23. Okay. The laptop was so expensive that we didn't buy it. Buy it. Muy bien, Ivania. The laptop was so expensive. Mira, después de expensive no va nada. Va una frase. All right. Entonces, no es que no vaya nada, pues, pero no va un sustantivo después de expensive. Excellent, Ivania. Very nice. All right. Voy a dejar de compartir ahorita. Voy a tomar la primera asistencia. Ups. Solo déjenme aquí que tengo que cerrar esto. Y después de esto vamos a irnos. Nos vamos a ir a los grupos con el último ejercicio de So and Such. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, ¿ya recibieron la encuesta, el link para la encuesta de satisfacción que vamos a realizar el último día de clase? Sí, teacher, yo sé. All right, muy bien. Si ya lo recibió, acuérdese que no lo tiene que hacer hasta el último día de clase, que sería el otro lunes, y lo hacemos en clase, y lo hacen conmigo, no se adelanten, ¿ok? Me espera. All right. ¿Fecha tentativa del siguiente módulo no les han dado aún? ¿No? Para el 18, sí. Creo yo. ¿Cómo para el 18? 18. 18 está como tentativa. Yeah. A ver, hoy sí. Carlos Eduardo Artiga Berríos. Por acá soy teacher de viento. Excellent, thank you. Ya lo habíamos extrañado. Lo siento, el trabajo. Yo sé, no se preocupe. A ver, Carlos Elibaldo Abrego Mármol. Presente. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Carolina Zúñiga Suárez. Presente. Edwin Alberto Rodríguez Lobo. Stephanie Lisette Molina Rodríguez. Presente. Thank you. Stephanie Michelle Zúñiga Hueso. Gabriel Beltrán Pérez. Ivania Yamilet Domínguez Hernández. Present, teacher. Thank you. Ivette Lizel Figueroa de Calles. Present, teacher. Karen Beatriz Morataya Segovia. Kenia Claribel Peñate Rivas. Present. Thank you. Wilfredo Arevalo Ortiz. Present, teacher. Thank you. Maylin Janet Manzano Montoya. Present, teacher. Thank you, Maylin. Oscar Armando Romero Mendoza. Present, teacher. Rosalina Alvarado. Verónica Arely Ayala Ramírez. Present. William Ernesto Tobar Chacón. Xiomara Elizabeth Cisneros Rosales. Present. Thank you. Evelyn Beatriz Ventura Paredes.
Carlos Josué Chávez, Carla Lizer García Lemus, and Luis present. Thank you. Luis Antonio Abrego Sarabia. Present. Excellent. Thank you. Carlos Olivar, Esteban Vicente, Evelyn. Permítanme. Evelyn and yes, Chávez. All right, very good, guys. So right now we're going to work on this. Ahorita se los presento. Y usted me va a decir, teacher, ¿en serio vamos a seguir con esto? Yes, we are. Permítame. Se los voy a mandar así, en foto, en el WhatsApp. All right. Second here. Está cargando, wait. Takes forever. Ay, no puede ser. All right, veamos. All right, ¿saben qué? Lo voy a compartir aquí. Tal vez alguien me ayuda y lo pone en el WhatsApp que no me está cargando el mío. All right, veamos esto. ¿Alguien lo puede mandar al grupo? All right, aquí tenemos grammar tip, que es como lo que nos puede ayudar. So plus adjective. So plus adverb. Y aquí dice such plus noun phrase. Lo que quiere decir es que después de acá tenemos beautiful y tenemos lady. All right, como ya lo habíamos aprendido. ¿Sabe qué? Se lo voy a anotar aquí para que no se me confunda. Es lo mismo. Se lo voy a tachar aquí. Se lo voy a poner así de adjective. Es lo mismo, solo que con otro nombre. Y noun. All right, es lo que usted sabe. Si ahí habían mandado la foto, disculpen, vuelvan a mandar ahorita, all right, para tener esto acá. Y entonces usted se identifica cómo debe de ser. Caro, lo siento, hágame el favor. It's okay, teacher, ahí. Thank you. No, it's okay. Ready? All right, entonces, lo que vamos a hacer aquí es, esto obviamente es la explicación, so and such, the ultimate practice, all right? Entonces, usted tiene que ir leyendo con su compañero y decidir si le va a poner so o le va a poner such, all right? En esta parte de acá, el ejercicio 3, que sí se logra ver todo, all right, va a hacer un matching. Match the pairs to form sentences. Por ejemplo, dice aquí, it was such a lovely, ¿qué? Help so much, finding out the truth, great success, invite you all to a party, compared to your sister, picnic yesterday evening. Usted tiene que hacer un pairing, un matching, ¿verdad? El uno con el J, o el uno con el A, o el uno con el E, I don't know. Ese es el ejercicio 3, all right? Voy a subir aquí, Caro, ¿me ayuda? Okay, teacher. All right, aquí tenemos el ejercicio 2. All right, dejémoslo hasta las 7 para no complicarnos tanto. All right, exercise 2. Igual lo va a leer y va a descubrir si es so o such y lo pone. Ese es el ejercicio 2. Y el ejercicio 4 no lo hagan, eso lo vamos a hacer juntos. Entonces es 1, 2 y 3, de acuerdo, hasta la número 7. ¿Caro lo logró mandar? Yes. Yo creo que sí, porfa, me confirman si se ve bien.
yo lo veo. Yo. All right. Okay, dejo de compartir. All right. Necesito igual. Hi, Edwin. Good evening. Hi, Nina. A tiempo entró, Nina. Hi. Hi, hi. Good evening, teacher. Good evening, Edwin. Los voy a mandar ahorita a los grupos. Los que no pueden participar se quedan por aquí. Ahora, Luis, ¿no puede participar? Kenia, por ahí los vi antes. ¿Qué les pasó? Ahí está Kenia. Thank you. No, no se me esconda, Luis. All right. Carlos Elibaldo, ¿puede? Pero me van a extrañar. Yo sé que yes, teacher. Yes, teacher. A ver. Okay. Yes, teacher. Chávez, yo sé que no puede ahorita. Carlos Eduardo tampoco. Evelyn, no. Y Stephanie dice, entiendo que no. All right. Los demás que tienen cabana encendida sí pueden. Cuando terminen, les va a tomar un tiempo, pero no importa. All right. Vamos bien con el tiempo. Entonces, termine esos tres ejercicios. No se les olvide escribir en el chat que ya terminaron. All right, para poder ir más o menos viendo cuánto tiempo darles a los demás. ¿De acuerdo? Yes. Yes, no. Yes, yes, no. Yes, miss. Thank yes. you. Yeah. All right. Vamos aquí, vamos a poner 6. Hey. ¿Y ahora? Vamos. Let's go. Nina, la voy a cambiar porque hay muchos en su grupo. All right. Okay, miss. Okay, miss. Ya voy, ya la cambio, permítame, quiero ver, ah, ok. Sí, lo voy a mandar con Luisito porque él está solo, de hecho. Edwin, ¿le salió la invitación? No, teacher, es que se me cerró el programa y me volvió a entrar nuevamente. Quizás ahí se me, vaya, no, ahorita, me no me la. Sí, sí. Ahorita lo no mando. La mandó. Vaya, mire ahora, Edwin. Pues sí, ya me salió. Gracias. Perfecto, bueno.
Hello, teacher, can you hear me? Hi, Chavez. Hello. Hi. Hola, hola, teacher, ¿cómo está? Todo está apagando los audífonos, ya estoy en casa. Ah, vaya, Chavez. Gusta que lo mande a un grupo para que por lo menos oiga un ratito lo que están haciendo porque todavía les ha de faltar. Me escucha, teacher. ¿Hola? Me escucha, teacher. Sí, ahorita sí le escucho. Ok, sí, estaba en el grupo de directo, estaba. ¿En el grupo de quién? Ah, de Ivette, en la sala 3. Ah, ok.
No, teacher. Hi, Chavez. Hi, Nina. Hi, Luis. Hi, Vero. Hi, Caro. Hi, Miss. Hi, all right. Hello, good. Teacher. Are we ready? Va a pasar asistencia ya. Sí, ahorita. Voy a esperar que entren y paso asistencia. Okay. ¿Les costó un poquito? ¿Estaba largo? Sí. Yes. Algunas que sí estaban complicadas. Cool. All right, es para que no se olviden del soy el such. Está bien, Nina, ¿le parece? Porque no sabía que existía eso. ¿En serio, Luis? ¿No sabía? No, no, teacher, eso sí es súper nuevo para mí. Sí, pero es muy bueno. Es que eso solo había, que eso es entonces. Ese sí lo conocía. Ajá. O emphasizing something. Sí, so claro. Hot, so ajá. Hungry. But such... No is more common. Well, for me, no is common use that this, but right. Mm-hmm. But right now, I understand a little bit more. All right, very nice. Yes, very good. De hecho, Luis, también otro contexto cuando decimos y, o sea, estoy ocupado, yo le digo y. Es un poco grosero, ¿verdad? Pero es otra forma de usar el so, así como. See, I'm speaking, mm-hmm. Y así como, ¿y? ¿So? What do you want me to do, right? Sí, ese es otro contexto también del uso del so. All right, guys, I'm going to take attendance right now y luego nos quedamos revisando y terminamos o seguimos con el nuevo tema. Carlos Eduardo Artiga Berríos. Carlos Elibaldo Abrego Mármol. Presente, teacher. Very good. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Carolina Zúñiga Suárez. Present, teacher. Very good. Edwin Alberto Rodríguez Lobo. Stephanie Lizette Molina Rodríguez. Present. Thank you. Stephanie Michelle Zúñiga Hueso. Gabriel Beltrán Pérez. Ivane Yamilet Domínguez Hernández. Present, teacher. Lizeth Figueroa de Calles. Present, teacher. Karen Beatriz Morataya Segovia. ¿Cómo se ve? All right. Kenia Claribel Peñate Rivas. Present, teacher. Wilfredo Arevalo Ortiz. Present, teacher. Kaylin Janet Manzano Montoya. Present, teacher. Oscar Armando Romero Mendoza. Present, teacher. Rosalina Alvarado. Verónica Arelia Ayala Ramírez. Present, teacher. That's okay. William Ernesto Tobar Chacón. Xiomara Elizabeth Cisneros Rosales. Present. Evelyn Beatriz Ventura Paredes. Present, Carlos, teacher. Thank you. Carlos Josué Chávez. Present, teacher. Carla Lizeth García Lemus. Present, teacher. Luis Antonio Abrego Sarabia. Present. Excellent, guys. Hold on. Okay. Veamos entonces acá. Tenemos la primera parte que era exercise one. Complete the text with so and such. All right. So, vamos a irlo viendo acá. A ver. Evelyn, usted estuvo en el ejercicio, ¿no, verdad? ¿O cómo no? No, ¿verdad? No, teacher, no. No, sí, es cierto, no. All right. A ver, Maylin, empecemos a leer ya con la respuesta que ustedes cogieron, ¿de acuerdo? Me va a leer desde donde dice Finland hasta donde dice, después del 5, donde dice, and it was, skiing, slope, hasta slope se detiene. Permítame, estoy buscando la imagen porque tengo una cortada nada más. ¿Dónde dices no? Después del 5. Sí, permítame, es que tengo que volver a editarla. Ah, vale, si gusta se lo comparto entonces. Ya la tengo aquí. ¿Ya? ¿Segura? Sí, sí. All right, okay. Hasta donde dice... Slope.
¿Cómo? Slope. Usaba después del 5. Ah, ya, ya. Finland is such a nice place to go on winter holidays. The winter there is so mild and welcoming. Mild and welcoming, Mild and welcoming. You can do snowboarding, skating, skiing. How do you say? Skiing. Or any other winter sport. There are such many possibilities. We found such a lovely hotel, and it was such a short walk to the ski slope. Muy bien, very nice. A ver, continue. That's fine, lo hizo muy bien. A ver, Elivaldo, continue hasta el final de ese párrafo. Hola. ¿Quedó hasta dónde? Perdón. No. El número se continúe donde dice: Well, winter season in Finland. Del 6, 7 y 8. Ok. When wind season in Finland is not so such we spent but we had such a green temper. It is so tempting to come there every winter and going. Very good. All right. Muy bien. Ahora, solo en el número 3. Revisen el número 3. There are. ¿Qué pusieron los demás? ¿Qué pusieron en el número 3? Such. So. ¿Quién puso so? Yo. ¿Quién es yo? Edwin. Perdón, es que no lo veía. A ver, aparte de Edwin, ¿alguien más puso so? Todos pusieron such. Nosotros pusimos so, teacher, con Nina. Ok. A ver, Carlita, ¿usted qué puso en la número 3? Such. All right. Caro. Teacher, en el grupo pusimos such, pero I have no idea. All right, a ver. Luis, I don't processing. You're yet. Not processing. All right, okay, that's okay. A ver, Luis, Nina, and Edwin, ¿por qué pusieron so? Yo lo puse porque porque como many, many mm-hmm. es un adjetivo. Entonces, el many va antes del so. Entonces el so debe preceder está en la oración antes del many. Pienso okay. Yo. Okay. Divide el so antes del many. Okay. All right. A ver. Okay. Luis and Nina. Porque es cuantificable. Es un quantifier. Por eso lo pusimos. Quantifier. Yeah. All right, yeah. Mm-hmm. Dice que en esa, y entiendo por qué la mayoría puso such, all right, porque decimos many y luego tenemos un possibilities, que sería un noun, ¿cierto? But so many. All right, uh-huh. Pero so y many siempre van a ir juntos, so many. Together, porque, always. Sí, por lo mismo que dice Luis, porque es un quantifier. Yeah. All right, entonces so many, so much, okay. Entonces esa sí es una excepción por ahí, que se nos había ido, pero ya, yeah, es so. Lo demás está súper bien. Se las voy a leer para que aseguren cómo lo tienen ahí.
Y dice, Finland is such a nice place to go on winter holidays. The winter there is so mild and welcoming. You can do snowboarding, skating, skiing, or any other winter sport. There are so many possibilities. We found such a lovely hotel, and it was such a short walk to the skiing slope. Well, winter season in Finland is not so cheap as we expected, but we had such a great time there. It is so tempting to come there every winter again and again. All right? Teacher, repeat the last six, please. So cheap. So cheap. Cheap. Ahora, so cheap. Así como che, cheap. So cheap, ¿verdad? La pronunciación es cheap, de barato. Ah, pero es so cheap. So cheap, yes. Uh-huh. All right, muy bien. Y la palabra mild. Do we understand mild? Es como suave. Ustedes han ido al súper y han visto una marca de champú de bebé que dice Milder. ¿Sí? Ah, bueno, entonces no es Milder, es Milder. All right, la pronunciación viene de mild, que es suave, suave en el bebé, en el cabello del bebé o la bebé. Mild. Nosotros decimos Milder baby, ¿verdad? Pero no, es Milder baby. All right, very good. Eso es para que... Nunca lo había pronunciado, pero sí, quizás lo leí así como mismo. Yeah, all right, very good. Igual... Como bebés. Yes, very good. Igual que los sorbetes de carretón Tasty. ¿Han visto esa marca? No me digan que no. Bueno, sí, no es sí. Tasty, es Tasty. Ah. De sabroso, ¿verdad? Así como que rico, right? Claro, usted no le dice a un señor, deme un sorbete Tasty, le dice Tasty, ¿verdad? All right, very nice. Son esas cosas que están por ahí. All right, very good. Let's continue with exercise. Ese era el uno, ¿verdad? All right, exercise two. Teníamos hasta las siete, me parece, ¿ya? Vamos a ver, voy a dar los números. Acuérdese, please, porque a mí se me va a olvidar. Ah, vamos a ir en orden. Caro, number one. Vero, number two. Luis, three. Nina, four. Xiomara, five. Ivania 6 and Yvette 7. All right, no me voy a decir cuál número porque ya se me olvidó. All right, very good. Let's go. Let's start. Ajá, Nina. I mean, Caro, sorry. The exercise 2, right? Yes, please. Number 1 is yours. Okay, Mai, and you are such late today. It's everything okay? I'm fine. I'm so sorry to make you wait on such a hot day. Okay, después lo revisamos bien. A ver, number two, who's doing number two? Brenda, why do you look so utterly surprising? Uh-huh. You're I was surprised. So such an unexpected story today, Luke. Okay, number three. Okay, Sophie, William, it is such a generous gift. Thank you. William, it is such a great feeling to see you. Okay, four. It is such a nice offer, Bill, but I've got plans for the weekend. It is... I don't know, but it is such upsetting. Okay, that's okay. Number five. Sam, oh, it is such an awkward situation. Sorry, Lily. Do not be so sorry. It is not in my way. Excellent, very good. Number six. Philip, sometimes you are so persuasive. I just wanted your company so much today, David. Excellent, very nice. And the last one, seven. Me, teacher. Yes. Chris, I'm so
Clumsy, sir. Can you search Kim? Ay, no distingo bien qué dice ahí. Kim to forget me. Así es. Sí, yeah, ¿verdad? ¿Está bien? Ajá. The seller, it will be so nice of you to hear me with. So a miss. Ok. All right. Veamos aquí. Very good. De hecho, lo leyeron súper bien. All right. Very nice, guys. I'm going to read the answers. Si usted lo tiene de otra forma, lo vamos a revisar al final. Ahorita les leo de la 1 a las 7. All right. Number one. Ann, you are so late today. Is everything okay? I'm fine. I'm so sorry to make you wait on such a hot day. Number two, Brenda, why do you look so utterly surprised? I was told such an unexpected story today, Luke. Number three, William, it is such a generous gift. Thank you. It is such a great feeling to see your joy. Number four, it is such a nice offer, Bill, but I've got plans for the weekend. It is so upsetting. Five. Oh, it is such an awkward situation. Sorry, Lily. Don't be so sorry. It's nothing at all. Six. Philip, sometimes you are so persuasive. I just wanted your company so much today, David. Then we have here, Chris. I'm so clumsy, sir. Can you be so kind to forgive me? It will be so nice of you to help me with such a mess. All right. A ver, en la primera, recuerdo una por ahí que fue la de Caro, ¿verdad, Caro? Sí, señora. All right. Tenía usted allí... Uy, lo perdí. Tenía a Annie, you are such late today, ¿verdad? Sí, señora. All right. Y lo vamos a cambiar a so. Por so, ok. Right. So, late es un adverbio. All right, no es un adjetivo. Ok. All right, so he's like, it's actually both, to be honest. All right, very good. So, en ese caso nos queda so. Todos revisando que les quede so ahí. Ah, volví a perder esto. Let's see. Los demás creo que en la 2 no hubo problema. En la 3 tampoco. Y si usted lo tiene diferente, me avisa. En la 7 creo que era, en la 7 donde decía, it will be so nice of you to help me with such a mess. Mess es un nombre, no es un adjetivo. Messy es adjetivo. Such sería ahí, such a mess. Creo que esa la tenía Ivette. Right? Yep. Such a mess. Es como un súper desorden. All right. So, usted entra al cuarto de su hermano, hermana, hija, hijo y dice, this room is such a mess. All right. Es un desorden terrible. All right. Such a mess. All right. No sé si alguna otra quedó que la tenía diferente a alguien. No. All right. Pero vamos bien, all right? Si tenemos una, dos, malas, tres, no pasa nada. De la number six, teacher. Number six, a ver, ahorita. And the Philip, I just went to the company match today. Ajá, igual que, lo que pasa es que match es uno, es un quantifier, como decía Luis. Como decía Luis, ajá. Ajá, entonces siempre que usted vea el so, el match o el many, por lo general, casi que siempre vamos a usar so. Okay, cuando, no sé si usted dice, no sé si ha escuchado, Libaldo, cuando dicen thank you so much. ¿Verdad? Ese sí. So much, es como super mil gracias, ¿verdad? No decimos such much, decimos so much or so many. Mm-hmm. All right. Very good, guys. Cada vez vamos mejorando en este uso del so y el such, especialmente, como decía Luis, que nunca lo había visto. All right, so vamos súper bien, ¿ok? Y luego teníamos the last exercise here. Exercise 3, match the pairs to form the sentences. Voy a dar números, porfa. All right, del 1 al 10. Vamos a ver dónde nos quedamos. Nos quedamos con Ivette. Xiomara, ¿usted leyó anterior?
Yes, number five. Ah, okay, all right. Carlita también, ¿verdad? En el ejercicio anterior, no. Okay, Carlita, you're number one, all right. Maylin, you're number two. Elivaldo, you're three. Evelyn, four. Oscar, five. Wilfredo, six. Edwin, seven. Chavez, eight. Kenya, nine. Y regreso con una. ¿Quién quiere la 10? Todos quieren la 10. Carito, porque no quieren la 10. Hágalo usted, Carito. Excelente. Carito tiene la 10. Very nice. Ok. Number one. No me diga no, porque entre más me diga que no. No. All right. Ok, Carlita, usted empieza. Ok. It was much a lovely. En el grupo decidimos que era la F. Okay. Picnic yesterday evening. Excellent. Yes, it was such a lovely picnic yesterday evening. Super bien. All right, number two. We appreciate your help so much. Excellent. Yes, la pronunciación es appreciate. Okay. Excellent. Number three. Okay, number three. I'm so glad to eat to bake green beets alone. Number three. I'm so glad. Glad to. La H, digamos. Sí, no, no, en ese caso no es la H. I'm so glad sería la D. I'm so glad to invite you all to our party. Okay, sir. All right, so la 3 es la D. A ver, thank you. Number 4. Why are you so sad if great sauces? Ah, la C. Why are you so sad if, sería la J, you have done nothing wrong. Es porque estás tan triste si no has hecho nada malo, all right? Okay. So why are you so sad if you've done nothing wrong, all right? Number 5. Who's doing 5? Number five. It was such a bad idea. Compared to your sister. Okay. Number 5, de hecho, sería, it was such a bad idea to bake green beans alone. All right, esa sería la H. 5 es H. Okay. All right. Okay. Thank you. Let's do number 6. Si me ayudan con el micrófono, thank you. Number 6. You are so young. Compared to your sister. Yes, you're so young compared to your sister. Super, very nice. Thank you. Number 7. Who's doing 7? Okay, number 7. Albert was so close to. Yo escogí la literal B, finding out the truth. Excellent, yes. All right, Albert was so close to finding out the truth. Very nice, okay. 8, who's doing 8? Boy, teacher. Excellent, Chavez. Déjeme ver. Okay. Okay, teacher, ¿me escucha, verdad? Sí, perfecto. Okay, la otra sería How dare she say such an awful thing about me? Excellent, Chavez. Very good. Okay. Ahora, la pronunciación es how dare. ¿Cómo how te dare. Atreves? Y es como alguien le dice a usted, ¿cómo te atreves? All right. How dare. How dare she say such an awful thing about me? Very nice. Who's doing number 9? Okay, teacher. The play was such a...
y elegimos literal. Sí, great success. Yes. Yes, the play was such a great success. All right, very nice. And Carol, number 10. Okay, teacher, it will be. I've never heard such a foolish idea from anyone. Excellent, very nice, very good. All right, very good. All right, solo para que revise ahí, number 1 is F, number 2 is A, number 3 is D, number 4 is J, number 5 is H, number 6 is E, number 7 is B, 8 is I, 9 is C, and 10 is G. G. Okay? Yes. Very good, guys. Excellent. All right. So this is like a way to present the so and such in many different ways, not only like basic sentences, all right, but just so you have like different ideas, different sentences where you can choose from to use so and such. All right. Yo sé que es así como ya no quieren ver so and such nunca más. Ahora, así como la pronunciación de los verbos regulares, pero esos nos siguen y nos seguirán el resto de our lives, all right? So you need to practice them. Y el so y el such le va a agarrar amor en algún momento. All right, let's go now back to our book. A ver, aquí no lo tengo. Vámonos al libro, please. It's here. All right, page 41, exercise 1 and 2. Ahorita se los presento. Page 41, it's here. All right. Nos olvidamos del so and such por un ratito nada más. Here we have, I will be able to describe why the cash flow cycle of a company is necessary in the development of it. All right, number 1, discuss in groups what a cash flow cycle is and what are the steps to follow. All right, lo que nos interesa ahorita es llegar a la conversación, porque vamos a empezar a ver gerundio, que no es lo mismo que el presente continuo. Ojo con eso, all right? Very good, veamos. Hugo and Milton, the sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure, first, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out, all right? That is the conversation. A ver, I need a Hugo and I need a Milton. Who's okay. Chavez, thank you. You're Hugo. Who's Milton? Hi. Excellent. Okay. Oscar, you're Milton. Okay. Yes, please. Okay. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Okay, do you have any idea about what to go to do? Sure, first analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. I am concerned about asking for money by left, three is out. Perdón, dice que no le escuché nada, pero digo, donde dice that good idea, ¿verdad? No tengo teléfono en las manos. Terminó en el salva. O sea, yo terminé donde dice on each cell. Okay. That's a good idea. Also, I am interested in buying
does materials so sells more money? Whatever, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. I am concerned about asking for money, but let's try it out. All right, okay. Very good. Thank you. Thank you, Oscar. Thank you, Chavez. All right, necesito a otro Hugo. Me, teacher. All right, very good. Okay, Evelyn, you're Hugo. Yes. All right, I need Milton. Me, teacher. All right, ¿quién me dijo Mitty? Ah, Mailing. All right, very good, Mailing. No, teacher. ¿Quién dijo después de mí? All right, that's okay. No sé quién dijo antes de Mailing. ¿Quién fue? Yo, teacher, pero está bien que sea Mailing. Hey. Sea mi lugar. Yo le conozco, Caro. Okay. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on its sales. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it now. Okay. All right, very good. Let's see. Okay, guys, so here we have increasing, analyzing, keeping, buying, getting, asking, all right? These are called gerunds, okay? The ing. But I said that it is not the same as the present continuous. ¿Cómo sabemos cuando un verbo está siendo usado en gerundio y un verbo está siendo usado en el presente continuo? Voy a dejar de compartir. ¿Quién me ayuda? Because in gerundio, using ing. Ajá. Pero en el presente continuo I use ing. Ok. En el momento que está sucediendo la acción. Ok. All right. En el gerundio no utilizan el to be. Siga, Caro, inspírese. Teacher, no me pida tanto. No, pero está bien. Yes, because según lo que comparo en el present continuous, I am teaching, I am whatever. And in the gerundio is just the verb with the ing, but not the to be verb. Okay, ENG or ING, Carito? ING. Excellent. ING. All right, very good. Are you sure, Caro? No, son mentiras. A ver, let's see. Anybody else? ¿Alguien más con la diferencia entre gerunds, que es gerundio, gerunds, and the present continuous? ¿Alguna otra idea? Que gerundio es como para el futuro, como algo suceso acá. Suceder un poquito a futuro. Mm. No.
Okay, así lo podemos, yeah, could be. All right, ya vamos a entrar en materia con eso. All right. Are you sure, Maylin? All right, okay. Entonces, es, de hecho, sí, Caro tiene razón. Una de las formas que usted puede identificar si yo o X persona o el texto está usando presente continuo o está usando gerundio es precisamente eso. En el presente continuo, la estructura es subject plus be plus verb ing. Verónica is drinking, Edwin is listening, Nina is, ¿qué está haciendo Nina? Is writing. All right. I don't know. Xiomara is, por decir algo, she is eating. All right. Obviamente, en el presente continuo, y como lo hemos aprendido, es que la acción se realiza en este momento. Sin embargo, el presente continuo también se ocupa para expresar un futuro. All right. Pero eso es el presente continuo. La estructura es el sujeto, verbo be, el verbo más ing. Esa es la estructura del presente continuo. En el gerundio no, solo es el verbo con el ing sin el sin el verbo to be. Les voy a poner acá igual la imagen que teníamos aquí en la conversación. Mire aquí, en el primer párrafo de Hugo dice, therefore, increasing. Ahí no hay I am, he is, she is, they are. No dice nada, dice, therefore, increasing. First, analyzing and keeping. I am interested, all right, in buying. I prefer getting. En ese caso, prefer es un verbo de acción y tengo un gerundio. No tengo otro verbo, tengo un gerundio. All right, about la otra, la última, about asking for money. Un gerundio no es un verbo. All right, un gerundio es el nombre de una actividad. Ok, por ejemplo, yo le digo, voy a dejar de compartir otra vez. Swimming, si yo le digo, quiero que todos me pongan atención ahorita, si yo le digo, swimming is good for you, tradúzcamelo así, pero así, ¿quién me lo traduce? Swimming is good for you. Nadar es bueno para ti. Ah, dije nadar es bueno, no dije nadando, no me lo voy a traducir como nadando. All right, ok, esa puede ser una opción, nadar es bueno para usted. ¿Otra opción? Swimming is good for you. ¿De qué otra forma se nos ocurre traducir esa oración? La natación. Muy bien. La natación es buena para usted, para ti, para vos, para como sea. All right. La natación es un nombre. All right. De una acción. No es una acción en ese momento. ¿Ok? Yes. Ahorita siento que me están viendo así como que teacher está hablando así como en árabe, no sé. Chino, about that. All right, no es que esté mal, pero all right, pero I'm not speaking that right now. I'm speaking English. Yo sé que me entiende. All right. Vamos a regresar al libro. Está la imagen, el cuadrito que nos explica y mañana nos dedicamos al gerundio. Ok. Yes. No me voy a perder clase mañana. Ajá, si no llego a asustarles mañana. All right. Very good. Caro, ¿por qué hizo esa cara? Así como, híjole, pensaba escaparme si es viernes. Pues I'm sorry, Caro. You can't. I'm kidding. All right. Entonces, veamos aquí. Como gerundio, podemos tener, me río no por nada más, sino que porque de repente es como mucha información para dos días. Pero igual, vamos a tratar de condensar todo. All right. Veamos. Dice, how to use gerunds. All right. Gerunds, ya dijimos que no es un verbo, es un nombre de una acción. ¿Ok? ¿Cómo identifico un gerundio? Porque lleva ing, pero no va acompañado precisamente del verbo to be. Eso es el que le quede claro desde ya. Como gerundio, yo puedo posicionarlo como sujeto después de algunos verbos y después de preposiciones. ¿Ok? Veamos acá la tabla que tenemos en este momento. Como sujeto, quiere decir que va a iniciar la oración. Véalo así para ponérselo como fácil. Increasing our sales is mandatory. All right. Increasing, en ese caso es un gerundio y empieza la oración. Entonces está
actuando como un sujeto de la oración. All right? Teacher, ¿sería como el incremento o cómo sería? Sí. O incrementar nuestras ventas es obligatorio. Usted está hablando en la oficina y dice, no, miren, de verdad, incrementar las ventas tiene que ser obligatorio. O debemos incrementar las ventas. Entonces, no es incrementando las ventas. All right? No lo traducimos con el endo y el ando. Ese es el presente continuo. All right? All right. Producing high quality goods is our target. Producir. All right. No dice produciendo. Okay. Yes. So ahí está. Yes. Entonces sería como que cada así oraciones o algo así tiene que ir como air, algo así. Que termine sí. Las palabras. Podría ser que sí. No siempre, Kenia, pero podrías. Quizás digamos que un 50% sí, un 50% no. Porque también, ¿se acuerda el ejemplo que les dije? Swimming is good for you. All right. La primera, digamos, traducción que se nos vino pudo haber sido nadar. ¿Verdad? Nadar es muy bueno para ti, ¿verdad? Pero también puede ser el nombre, la natación. O natación es buena para usted. All right. Entonces, en unos casos sí se va a prestar para ese R. All right. O air. Pero en otros es el nombre de la actividad. ¿Ok? ¿Yes, Kenia? Yes, teacher. All right, very good. Luego dice after some verbs. All right. I think that I prefer getting a bank loan. ¿Cuál es el verbo en esa oración? ¿Verbo? Prefer. Prefer. Yes, thank you, Luis. Prefer. I think that I prefer getting. All right. Mañana, se los prometo, les voy a dar una listita por ahí, que de hecho no es muy chica, para que ustedes se memoricen cuándo puedo poner un gerundio, después de qué verbo puedo poner un gerundio. Y hay unos que van a cambiar significado y hay otros que no van a cambiar significado. All right. Dígame, Caro. Teacher, I have a question. Yes. How I know the difference between increasing and producing, como decía Kenia, de que terminan ir, and when I use el to have, to write. In infinitive. Yes. All right. All right. Very good. Hay unos, ¿cómo le puedo explicar, Caro? A ver, hay algunos. Que no le puedo decir verbos porque no son verbos, pero hay algunos casos que yo puedo poner gerundio o infinitivo y la oración no cambia para nada en significado. Hay unos gerundios, hay unos casos que ocupo gerundio y la oración tiene un significado y si ocupo infinitivo tiene otro. All right, entonces it's a matter, again, Caro, it's a matter of practice, it's a matter of listening, porque de repente usted dice, no sé, este no va aquí. All right, so, yeah, you need to, y de hecho, podríamos pasar como que una semana, si no es que más, hablando de los infinitivos y de los gerundios, all right, porque pueden ser como subjects también ambos. Y e igual con esto de los verbos que se los posicionamos después de un verbo, un gerundio o un infinitivo. All right? A veces pueden ser ambos y no pasa nada. A veces solo puede ser un gerundio. A veces solo puede ser un infinitivo. Okay. All right. So it's very extensive, actually, Caro. Okay. All right. Okay, yeah. Teachers, so thank you. We're going to try to do our best in 2 days. All right. Thank you. Okay. A ver, the second question dice, I dislike firing employees due to low incomes. ¿Cuál es el verbo? Dislike. Firing es un gerundio. All right. I dislike firing employees. All right. No me agrada despedir empleados. All right. I dislike. Entonces, después de verbos como prefer, como dislike, vamos a poner un gerundio. Ok. Mañana ya les decía, les voy a dar una lista. Vamos a compartir una lista donde son esos verbos y después va a ir un gerundio. ¿De acuerdo? Luego tenemos after prepositions.
I'm interested in buying raw material. ¿Cuál es la preposición en esa oración? In. In. I'm concerned about asking for money. What is the preposition on that sentence? What is the preposition? About. About, yes. All right, so we need to know that, guys, all right? Entonces, after prepositions, we're going to use some gerunds, okay? After some verbs, we're going to use gerunds, and sometimes we're going to use gerunds as subjects, okay? No se preocupe, ahorita no vaya y haga la, bueno, si usted quiere, pues, vaya y haga la tarea que le corresponde, que es actually de gerundios, all right? Pero mañana nos vamos a dedicar a explicar gerunds, okay? Yes? All right, ahorita no se sienta así como no entendí. Está bien, no se preocupe, mañana entendemos, okay? Very good. I'm going to take attendance right now, guys, so you may leave. Carlos Eduardo Artiga Berríos. Carlos Elivaldo Abrego Mármol. Presente, teacher. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Carolina Zúñiga Suárez. Present, teacher. Edwin Alberto Rodríguez Lobo. Stephanie Lisette Molina Rodríguez. Present. Stephanie Michelle Zúñiga Hueso. Present, teacher. Thank you. Gabriel me contestó. Sí. Ay, no sé quién me contestó. ¿Gabriel? No está Gabriel, ¿verdad? Gabriel Beltrán. No. All right, that's okay. Ivania Yamine Domínguez Hernández. Present, teacher. Yvette Lizette Figueroa de Calles. Present, teacher. Karen Beatriz Morataya Segovia. Kenia Claribel Peñate Rivas. Present, teacher. Wilfredo Arevalo Ortiz. Present, teacher. Good night to you too. Maylin Janet Manzano Montoya. Present, teacher. Oscar Armando Romero Mendoza. Present, thank you. Rosalina Alvarado. Present, teacher. Verónica Arely Ayala Ramírez. Present. William Ernesto Tobar Chacón. Xiomara Elizabeth Cisneros Rosales. Present. Evelyn Beatriz Ventura Paredes. Present, teacher. Carlos Josué Chávez. Present, teacher. Buenas noches. You too. Carla Lizer García Lemos. Present, teacher. And Luis Antonio Abrego Sarabia. Present. Excellent, guys. Thank you so much for joining class today. I will see you all tomorrow. Si gustas, espera para hacer la tarea del gerunds. Hasta mañana. All right. Okay, guys. Thank you so much. Good night. Bye-bye. Good night. Have a wonderful night. Bye.